tiene un sonido que me gusta. Pero tiene un sonido que me gusta. ¿Cómo? Digo, ¿Cómo? Insustituible. Porque prostituta como usted. Esto no va, ¿y qué? Todo, hasta tú. Menos Paulita. Yo no, more, yo nunca haría eso. Sí. No. Anoche terminamos de hacer una entrevista muy difícil a Cherry Scone. Porque, aunque diablo. Digan que no, es demasiado especial, por no llamarlo Montgomery Burns. ¡Qué loco! Diablo, no, él no es que especial. Es fuerte. ¿Tú él sabes es... que es Silvio? No, él se hace el loco, es lo que estaba en alta, es lo que estaba en alta, pero Cherry se hace el loco, él no es loco, déjate de eso. Ok, mi vida, pero terminó la entrevista, ¿y qué pasó después? Me dice, no, quédense aquí, que no se goce, yo así todo joven, bello y natural como soy, me quedo chateando, que no se goce, y de repente escucho, hola, mi pequeño saltamonte. ¿Cómo? Y yo, la única que me dice así es Verónica. Cuando hago así, ¿sabes quién era? ¿Quién? ¡Verónica! ¡En el edificio rojo! Y yo dije como Hochi. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Deja de estar inventándote cosas que Verónica sería incapaz de pisar el edificio rojo. Verónica se sentó. Y yo dije, bueno, le vamos a hacer una entrevista. Claro, ¡qué bacano! Me gusta eso. Ajá. Entonces de repente me llega un WhatsApp y me dice, no, la corriente, me da una broma. Ah, ok, perfecto. Cuando va todo fluyendo y cosas, entonces es una broma para Vitaly. Entonces, para todo el público, mi amor, que estaba como mortificado, era una broma que le estaban haciendo a Vitaly. Yeah. Todo el equipo del programa lo sabía. Sí. Ok, mi cielo. Entonces, ahora Santiago Matías se va a dedicar a hacer bromas como te están facturando y como bienvenido. Hay muchas bromas que han hecho. La semana antepasada intentaron hacerme una. Hazme un doble pantalla. ¿Y no te la supieron hacer? No, no cayó. Muchacho, agárrame esta cámara como todo lo tú la sabes agarrar. Esto es una liebre, no cayó. El punto es el siguiente. Me agarraron afuera. Un muchacho me pidió una foto. Cuando me voy a hacer la foto, le hago hacer al muchacho y aparece la novia celosa. Ay, y dice, ¿por qué lo está agarrando? Y yo la miro así. Yo, esta es muy mala actriz. Okay. Esto es una broma. Adiós. Mira, te pasó lo mismo que una vez ayer. Y me fui. Pero va, esa no era una broma. Esa no era una broma. Recuerda que te explotan los vidrios. Las novias de mis novios jamás se han enterado que me prefieren a mí que ustedes. Ay, si tú lo mantienes, sí, a ella. Sí. Ok, ¿qué hacemos con Verónica? El mensaje de esta mañana decía lo siguiente. Quítame el banner, al favor. La cara de Vitaly no es de buena gente. Bienvenida a Verónica Batista a las 12 del mediodía en YouTube. Arroba los Foques Radio. Compren palomitas de maíz. Ay, padre santo. Ay, no decía que era una broma. Esto fue a las 10 de la mañana. Es lo que te digo. Según la cara de nuestra amiga Vitaly, no está como de buena gente, ¿eh? No, yo creo que ella sintió que Wilson o Moisés se tiró un peo y estaba pensando, ¿quién fue? Pues entonces, si ella lo estaba pensando, Verónica se lo trago el pelo. Perfecto. Tiene la boca abierta. Perfecto. ¿En qué consiste la broma? O sea, ¿cuál era el contexto de la broma? Ok, que Verónica entraba al edificio rojo como panelista de A los Foques. Entonces, hay una situación con las sillas. Si te fijan en la entrevista del Cherry, Nabil no estaba. Nabil quedó porque faltaban sillas. Ok. Entonces, Santiago le dice a Vitaly que tienen que intercambiar los días. Okay. Intercalar los días, perdón. Y ahí ardió Troya. Entonces, yo tengo una pregunta. Por favor. Porque soy un poco ignorante. En el caso de mi amiga y hermana Verónica Batista, que trabaja en el edificio azul de Cacuebló, de Cacuebló, con Fogarate, mi cielo, hay una situación entre Santiago Matías y Luis Nicol Porán. Entonces, mi amor, ¿cómo Verónica va a grabar para el edificio rojo? Mi amor, la pregunta te la tienes que responder tú, ¿sabes? Yo misma. Porque tú, de todos nosotros que estamos aquí, eres la única que ha trabajado con Luigny. Ok. Tú conoces a Luigny. Tú sabes cómo podría reaccionar. Pero este trabaja con Luigny, Mora. Ay, ¿verdad? Hay que ver, mi amor, si le pusieron una cámara a Luigny escondida para ver la reacción de Luigny cuando viera esto. ¡Histérica, mi amor! Me dicen que el Cacuebló se trayó de una pared. ¿Qué tú crees que haya sucedido con Luigny? Bueno, mira, realmente la parte que yo conozco de Luigny, él no es de que muy jodón con eso. Él puede ser, no. Diablo. No, por lo menos. Diablo, señores, diablo, no. ¡Lambón! No, permiso. Diablo, es que recuerden, señores, que yo lo que tengo días trabajando con Luigny, me voy más allá. Yo he invitado a Luigny, él teniendo problemas con A los Foques, a la plataforma de doctor. Y desvinculada ya, desvinculada. Pero una cosa es el doctor y otra cosa es Ahora, yo lo que sí sé
que de Santiago sí no pueden ir, porque muchísimos que me rebotan entrevistas diarias de otros canales que no tienen que ver con Luis. Pero ok, mi vida, aquí el asunto sería, Vitaly Sánchez cayó en la broma. Sí. Entonces explícale al público en qué consistía la broma, ya después que va a entrar Verónica a trabajar con nosotros. ¿Cómo pudieron cuquear a... diciéndole a Vitaly que de lunes a jueves, que es cuando grabamos a los Foques, Vitaly iba a tener nada más los lunes y los miércoles, y Verónica iba a tener los martes y los jueves. Ay, mora, si yo cojo y prendo, mi ahí fue que prendió, mi amor. Y de una vez le mando un listing a Santiago, le digo, mira, como esa niña cerillo. No puede estar aquí, esa niña. En par de ocasiones, Vitaly como que dice, no, esto tiene que ser una broma. Porque es como cuando tú ganas 10 pesos por tu trabajo y vienen y te dicen, vas a tener que seguir haciendo el mismo trabajo, pero cobrando 5. Pero ahí tiene que ver algo más por debajo de la mesa. Sí. Porque es que Verónica y Vitaly, ¿qué problemas han tenido que Santiago toma a Verónica para realizarle esa broma a Vitaly de que Vitaly se va a molestar? Hay 20,000 figuras más que él hubiera podido utilizar para hacer ese contenido que él hubiera estado seguro de que Vitaly se fuera a molestar. O sea, ahí tiene que haber algo por debajo de la mesa. Recuerden ustedes que Verónica trabaja en el edificio de Caco Blog. Él quería joder. Y entonces, quizás, mi amor, para joder también a Luigny. Y a Verónica le encanta. Ya llevó a Moisés. Y Luigny es celoso, responde. Y según tengo entendido, di que a Verónica le pagaron $5,000 para él. Ay, yo escuché eso, $5,000. Y me niego rotundamente. Le están dando demasiado dinero a esa gente y a uno no le dejan caer una boronita extra. Por $5,000 yo voy al infierno y meto los pies en el lago de fuego al lado de Judas, ahí hago la entrevista. Por $5,000 este que le está produciendo a Luigny y estás haciendo podcast muy bueno con él también, va y se sienta donde Santiago y hace lo mismo. No, bueno, no, pero no, por $5,000 no te vayas tan lejos, tú te lo puedes ganar más fácil, más cerca. Ella está ahí mismo, ahora mismo, mamá, terminando óyeme, aquí. Ahora, saliendo de aquí, tú te lo ganas. Claro. $5,000 por eso. Depende, no dile. Llega hasta ahí, ¿cómo se llama tu cooperativa? Cooperativa Mamoncito. Cooperativa Mamoncito Pitón. Mira. En la hora y medio que tú trabajaste con Luigny, descubriste que era celoso. No, mi amor, con Luigny duré trabajando un año y pico. Un año y pico. Y Luigny, mi amor, con todas las experiencias que le han pasado, el tipo está muy celoso con sus talentos. Ah, bueno. Ok. Pero en los últimos tiempos, ¿verdad? Mi amor, claro. Yo tengo mi experiencia del tiempo que yo trabajaba con doctor y yo solicitaba entrevistas, no me ponían pero. Ahora, de aquel lado sí me ponían pero hasta para canales que no tenían que ver directamente con el doctor Nastra. Ok, cuando yo venía de camino, escuché a Yelida, a José Ángel en la Aldea del Sonido, hablando sobre el tema de Verónica y para mí que puede ser que ella encaje en uno de los proyectos porque se pusieron a interactuar a ver en cuál espacio ella como que caería mejor y estaban diciendo que en la Aldea del Sonido, cuando se lo mencionaron a Yelida, Yelida dijo que no porque ella estaba cansada de calentar el mueble de abajo y a ella todavía no le habían dado una oportunidad. Eso es mentira. O sea, cuando supuestamente ella iba Verónica, al edificio no era calentaciento, era a veces con DJ Naví. Pero eso fue lo que dijo Yelida. Que lo aclare Verónica, sí. Yo no. Ahora, Santiago tiene la manía de él invitar a ciertas personas para evaluarlo. Claro. Él utiliza mucho esa temática. Pero también una cosa, recuerden ustedes que ahora está la situación de que Amelia Alcántara se está llevando mal con todas sus compañeras. Puede ser, mi amor, que el Santiago, con su mente maquiavélica, viene, le paga a Verónica ese dinero, la Verónica se le llenan los ojos porque tiene mucho, que no ve una cantidad de dinero así. Entonces, ahí aprovecha a Santiago y le dice, ven, niña, vamos a trabajar, deja que acuerdo. Verónica en reiteradas ocasiones recientemente ha dicho que está interesada en cambiar un poquito su imagen de chismosa. Oh, aunque trabaje en Fugarate, que es un programa que se especializa nada más en chismes. El punto es que no creo que ella vaya a dejar Fugarate, que es de chisme, para meterse en la Aldea del Sonido, que es de chisme. La pregunta es, ¿dónde se lo metemos a Verónica? Bueno, no, bueno. Perdón, no, no, no. Yo no, no, puedo buscar muchísimo ¿en qué programa metemos a Verónica? Pero, no, pero entonces, como ella trabaja aquí en Extremo, que se vaya para el noticiero de aquí. No, mi amor. Verónica. No, del edificio rojo. Para mí, ella estaría muy bien al lado de Yelida. Harían ella un buen no dúo. Como mujer. No. Bueno, es ¿y qué ella quiere? Métela en el recetario. Ella ya quiere limpiarse de la farándula. Te pongo un programa de comida aquí. Finanzas con humor con Larry Malfiallo. No, ahí no hay muchas mujeres. Ahí está Joni también. Tumba eso, amor. Eso no va. Imagínate. ¿Tú la quieres poner esto en el radio? Entonces respóndame. ¿Quién mató a Sara? Perdón. ¿Dónde metemos a Verónica? Pero ¿qué culpa tiene Farmagul? ¿Pero dónde tú la vas a colocar? ¿En esto en el radio? Bueno, cabría.
Claro que no, 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 no. ¿Te cabría dónde? ¿Tú te estás viendo loco? Si te sacan a ti, ¿qué hace farándula? No, mi amor, es que aunque saquen a quien sea. Yo soy improstituible. Aunque saquen a quien sea. Verónica no tiene esto para estar en esto de radio. Mi amor, Verónica es comunicadora social y casi abogada. Claro, claro, eso sí es verdad. Y litigante. Nadie se lo quita. Ella te pelea como nadie, mi amor. Yo creo que ella tiene la capacidad de adaptarse a cualquier lugar donde tú la pongas. Ella podría estar también en Alofoque. Que la metan en el socoleo. No, es otra plataforma. Pero que la metan para allá. El doctor un tigre, esa es su plataforma. A Nabil lo sacaron de, ¿verdad? La cosa de cositas y que lo metan. No, venga, que a Nabil lo sacaron. Que tú sabes que tu jefe le puso ese programa para sacarlo del doctor. Nunca nos acordamos del programa de Nabil, pues ella puede estar los hediondos. Porque está dando. Claro, ella puede estar los hediondos. Pero si ella quiere cambiar de que su imagen se va a... No creo que Verónica acepte un hediondo. Déjate de eso. Ay, aquí en el grupo me acaban de decir lo que va a suceder realmente. Dale, sí. Pero no puedo decirlo. Dilo. Bueno, pero tú eres un... Pero chivado. Dilo, ¿para qué lo mencionas? ¿Van a meter a Verónica en el programa? Pensé en voz alta, no debí decir que me lo mandaron en el grupo. Pero mañana prometo dar todos los detalles inesperados. Ok, así que todo el público vaya al canal de YouTube de Santiago Matías para que vea esta comedia.